Muy bien, comenzamos Sana que Sana hoy con un tema muy importante. ¿Por qué, doctor Cristian Vargas, dormir antes era tan fácil? ¿Por qué cuando uno era chiquito y lo levantaban a las 6 de la mañana para el colegio uno no podía, pero quiero dormir hasta las 11? ¿Por qué con el paso de los años, así uno puede dormir hasta las 11, se despierta temprano? Sí. Eso es muy cruel. Hay unos cambios muy grandes en la cultura también, en el factor estresante que tenemos en el día a día, en la contaminación visual, que han hecho que incluso podamos reducir entre 1 y 1.5 horas de tiempo a comparación con 50 años o 70 años. Entonces esa dinámica también muy cultural, porque el sueño no es lo mismo acá en Colombia que en otros países, juega un papel muy importante y de eso vamos a hablar hoy en el día, en el programa. Claro que sí, hay muchos medicamentos para dormir, Catalina, ¿verdad? Bastante, de varios tipos, de diferentes familias, cada uno con un efecto diferente, tanto positivo a la hora de lograr conciliar el sueño como con algunos efectos que podrían no ser tan benéficos, por lo cual hay que tener bastante precaución en su uso. No automedicarse, pero bajo ningún aspecto, en ningún medicamento y mucho menos en los medicamentos para dormir, doctor Cristian, ¿por qué? Porque una de las cosas principales que tenemos con el insomnio es no solamente un medicamento para dormir, sino identificar cuál es la causa que hay explicando ese insomnio. Pueden haber muchas causas, piernas inquietas, apnea del sueño, depresión, trastornos de ansiedad. Si yo solamente estoy tratando ese pequeño problema, me voy a quedar pegado de un medicamento sin solucionar de base qué es lo que puede haber. Hay algunos pacientes que sí pueden tener un insomnio crónico primario, pero es después de haber descartado todas las otras cosas. Entonces, casi que la pregunta del millón no es ir a preguntarle al farmacéutico a una persona qué me tomo porque no puedo dormir, sino tratar de indagar qué es lo que está pasando por lo que no puedo dormir. Incluso con muchos cambios del estilo de vida, de la higiene del sueño, se maneja la mayoría de los insomnios transitorios o de los insomnios que son agudos. Con algunos cambios y algunas cosas que de pronto ahorita podemos reforzar, y no para que una persona se quede tomando un medicamento con las consecuencias que Catalina nos estaba contando. Incluso puede haber medicamentos que sean los que originan el insomnio. Exactamente. Hay que averiguar y determinar realmente cuál es la causa completa por la que la persona no está logrando dormir. Y es mejor atacar la causa que atacar el síntoma. Claro que sí. Ella es Catalina Jiménez, magíster en atención farmacéutica, y él es el doctor Cristian Vargas, médico psiquiatra, dos conversadores deliciosos con los que vamos a aprender, lo hemos llamado manejo de medicamentos para dormir, y es que en el último capítulo que estuve con Catalina hubo muchas inquietudes relacionadas con eso, y ella me lo propuso, me dijo, hagamos un programa sobre medicamentos para dormir, y aquí estamos. Adelante. Gracias. Bienvenidos y los televidentes también. Este es un asunto, Cristian y Catalina, que no es solo de adultos mayores. Sabemos que con el paso de los años, o esas son las historias que yo encuentro, dormir se hace un poquito más complicado por un montón de factores que están ahí unidos a la salud de nuestros adultos mayores. Pero los problemas de insomnio no es exclusivamente de los viejos, ¿o sí? Hay una cosa importante, y es que el sueño en las diferentes etapas de la vida es diferente también, y que todas las personas tienen una individualidad frente al tiempo que duermen, cuánto necesitan. Y por eso es importante, porque hay veces uno dice, me voy a tomar el medicamento de tal persona, pero acuérdese que hay muchas cosas puntuales de cada sujeto que hay que tener en cuenta. Entonces vamos a poner un ejemplo. Los adolescentes tienen un patrón en el cual son mucho más vespertinos y pueden funcionar más en la noche, acostarse más tarde y despertarse más en la mañana. Despertarse más tarde. En cambio, los abuelos van a tener se duermen rápidamente y se despiertan muy temprano en la madrugada. Ajá. Entonces, si uno va a medir con la misma regla del sueño a un señor de 65 años o a una persona de 18 años, puede que se equivoque, ¿cierto? Lo que decíamos de la contaminación visual es muy importante. Yo no sé si ustedes han visto cuando uno viene bajando para Medellín cómo se ve todo ese montón de luz que contamina finalmente. Todo lo que nosotros tenemos que llega al estímulo visual, va por el nervio óptico, le da unas órdenes específicas al cerebro, se libera melatonina, cortisol en el momento del sueño, un montón de cosas. Eso también se modifica mucho. No gratuitamente, cuando llegamos al campo nos quedamos dormidos más fácilmente, no es porque estemos más desparchados o no tengamos nada que hacer. También ese estímulo visual que tenemos, las tablets, los celulares, toda la luz blanca, nos activa. Hace un efecto que engaña a nuestro cerebro. Lo mismo que pasa con los animalitos en el zoológico versus a los animalitos que están viviendo, por ejemplo, en el bosque. Perfecto. Abrimos nuestra línea de WhatsApp. Ya va a aparecer en pantalla, es el 305-316-6560. Si usted es una persona que necesita tomar medicamentos para dormir, tiene alguna inquietud frente a su uso, pues aquí están los expertos, la doctora Catalina Jiménez y el doctor Cristian Vargas. Y mientras llegan las inquietudes de nuestros televidentes, vamos con esta pregunta.
Mi nombre es María Isabel Corpus. Quiero saber por qué existen tantos tipos de medicamentos para dormir en el mercado. Cata. Bueno, los tipos de medicamentos están muy orientados también al tipo de insomnio que tiene la persona. Resulta que nosotros podemos separar, por ejemplo, una alteración del sueño de un trastorno del sueño. Las alteraciones del sueño pueden ser más leves, pueden ser agudas, lo que nosotros llamamos agudas es que se desaparecen rápidamente, que no duran tanto tiempo, que son muy circunstanciales, mientras que los trastornos del sueño ya sí es algo crónico y algo que empieza a degenerar mucho tu calidad de vida, tanto física como psicológicamente, y eso afecta a tu entorno social. Entonces, como son diferentes formas de alteraciones y trastornos, como insomnio puede ir desde no dormirse temprano hasta despertarse muy temprano en la madrugada y no ser capaz de dormirse, a no tener un sueño reparador, que yo me duermo a las 10 y me levanto a las 6 pero me siento rendido todo el día, ¿cierto? Como son tantos tipos, tenemos tantos tipos de medicamentos que podemos ir desde los hipnóticos, que son los que te dan ese sueño tan marcado y tan profundo, que dicen, no, es que me despierto muy borracho, esa pastilla me tumba, o por ejemplo también los inductores del sueño, que son otro tipo de medicamentos que lo que hacen es que te quedes dormido rápidamente. Asimismo, utilizamos otros fármacos que tienen como efectos secundarios generar sueño y que tienen de pronto menos efectos a nivel de seguridad. Entonces, el médico y el profesional en cuanto al uso de medicamentos tiende a utilizarlos antes de llegar a otros fármacos que sí son un poquito más pesados. ¿Ibas a complementar algo? No, lo último que decía Catalina, muchos de los medicamentos que utilizamos para el manejo de los trastornos del sueño fueron estudiados para otras causas. Voy a poner el ejemplo, un medicamento que muchas personas conocen o que han escuchado, que es la mirtazapina, que es un antidepresivo, produce sueño y pues en algunas situaciones su efecto principal es el generar mejoría en los síntomas depresivos, pero lo utilizamos ese efecto que no sería el efecto principal para lo del sueño. O por ejemplo con otros medicamentos que se descubren como antipsicóticos, que sirven para otras enfermedades, como la quetiapina, nos puede servir ese efecto de producir sueño en alguna situación. Entonces, al aparecer tantos medicamentos que tienen dentro de sus efectos, dijéramos secundarios o dentro de sus efectos no deseados, somnolencia, los podemos utilizar como una opción. Pero eso es importante tenerlo en cuenta. No son, uno diría, hay muchos medicamentos, pero no todos esos fueron estudiados específicamente para mejorar la arquitectura del sueño, esa arquitectura fisiológica del sueño. Los podemos utilizar en algunas situaciones, pero no fueron estudiados directamente con ese objetivo. Perfecto. Seguimos con inquietudes que encontramos en las calles de Medellín. Nuestro tema de hoy es el manejo de los medicamentos, en particular para dormir, y aquí va esta pregunta. Buenos días, mi nombre es Joana García y tengo una pregunta. ¿Todos los medicamentos para dormir necesitan fórmula médica para poder comprarlos? Y es que la pregunta me parece muy válida porque ahí está el meollo del asunto, sí, ¿cierto? Si uno puede comprar libremente esos medicamentos para dormir, no sé, ¿cuál es la respuesta? Yo digo, como nosotros trabajamos generalmente, y es, nosotros no tratamos enfermedades, tratamos seres humanos, ¿listo? Entonces, el medicamento que te sirve a ti puede que no le sirva al otro. ¿Vale? Entonces es muy importante que haya un profesional de la salud revisando. Yo soy química farmacéutica y como química farmacéutica, por más que sepa cómo indicar un medicamento adecuadamente, siempre delego esa responsabilidad y función al médico, es médico general, neurólogo, psiquiatra, ojalá, para que determine realmente cuál es ese problema. Porque unos tienen fórmula médica y otros no, por la adicción. Entonces yo quiero hablar de uno en específico, si me permiten, que Zolpidem. Porque Zolpidem es un medicamento que se está utilizando, que se utiliza para dormir, que sí se estudió para dormir, que es bueno para dormir, pero que tiene unos efectos bastante contradictorios y que necesita bastante esa fórmula médica. ¿Qué lo puedes conseguir? De pronto. Pero te aseguro que no es el fármaco con el que vos quieras convivir toda tu vida, a menos de que haya un profesional de la salud que te esté acompañando en ese proceso. Uh-huh. Hay otros fármacos que, como decía Cristian, no necesariamente necesitan fórmula porque no necesariamente fueron estudiados para los trastornos del sueño y su capacidad de generar adicción o efectos secundarios graves no es tan grande, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, de pronto se pueden conseguir con mayor facilidad en el mercado. Perfecto. Tenemos una pregunta. En nuestra línea de WhatsApp se la recordamos, 305-316-6560. Si usted toma medicamentos para dormir, esta es una muy buena oportunidad a través de Sana que Sana para resolver inquietudes sobre si los está usando adecuadamente. Hola, muy buenos días para ti también. Me mandaron trazadona. Soy hipertensa. ¿Por qué? A ver.
porque hay noches duermo mal y tomo levotiroxina. Adiela desde Pereira, ¿qué consecuencias tiene tomar trazadona? ¿Comprendieron la pregunta? Sí, Cristi. Sí. Bueno, este medicamento del que nos habla ella es uno de los medicamentos que frecuentemente vemos. Cuando se estudió como antidepresivo en unas dosis más altas y en dosis bajas pues lo utilizamos con ese efecto hipnótico. La pregunta aquí con Adela es poderle indagar. Se lo mandaron, pero ¿cuál fue la causa básica que había? En esto de la hipertensión, ella me dice que es hipertensa, la trazodona puede bajar la presión en algunas personas, entonces no sé cómo está el control de su presión arterial, porque si a mí me están bajando la presión arterial, la trazodona me la puede disminuir. Pueden haber algunos otros efectos, ¿cierto? Es bien tolerada, generalmente es bien tolerada, pero casi que el mensaje para ustedes, es, para todos, es poder decir, hay que individualizar mucho el caso de los efectos adversos. Si ponemos cualquier medicamento, los que pongamos van a tener una lista interminable de efectos que lo único que nos pueden hacer es alarmarnos de una forma que hay veces no es adecuada, porque siempre decimos, no, es que se utilizan mal, es que eso no se dan. Cuando uno llega como psiquiatra o como médico y está evaluando al paciente, uno puede utilizar medicamentos que puede que sean o adictivos o no, pero si uno lo utiliza bien en el momento, uno está haciendo el seguimiento, hace el desmonte, está haciendo el manejo, muchos de los pacientes, es decir, ninguno de los pacientes tiene por qué quedarse pegado. El problema de lo que decía Cata es, si yo me tomo un medicamento, ¿cómo voy a monitorizar cuál es el efecto, cuáles son los efectos adversos, por cuánto tiempo lo voy a tomar, lo suspendo abruptamente, lo suspendo despacito, es lo mejor en mi situación si tengo levotiroxina, si tengo antihipertensivos también en el cuento? Es más esa parte, porque no es tan grave, la gente dice, no, yo me lo tomé y pues no me fue mal, pero ¿qué va a monitorizar usted? Eso es lo que le permite a uno, como médico, como especialista, estar afuera del problema y poderlo guiar. Porque cuando uno está metido en el mismo problema, y más si tiene ansiedad, y más si tiene depresión, se le mete a uno en la cabeza muchas cosas. Este es uno de los medicamentos, la trazodona, que utilizamos frecuentemente y que es útil y nos sirve mucho pues, en el abordaje de los pacientes. No sé, Cata, ¿qué quiera agregar ahí? Sería interesante también qué medicamentos toma para la presión arterial, eso, porque, por ejemplo, los IECAS, que son, por ejemplo, el captopril y el enalapril, en algunos pacientes pueden generar insomnio, y el amilodipino, sí, ¿cierto? También sí puede generar insomnio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Los voy a dejar para poder dormir? No. Voy a trabajar con mi equipo de salud, mirar si realmente es esta causa, como puede ser otra, como puede ser algo tan sencillo como un problema en la higiene del sueño. ¿Qué quiero decir? Estás dejando la luz del baño prendida, y la luz del baño prendida está haciendo que tu melatonina se mantenga alta y no duermas bien. Que yo siempre dormí con la luz prendida y no tuve problemas, sí, pero es que ya no tenemos 25. Y ese chicharito pequeñito del que hablábamos, que se llama la glándula suprarrenal, no funciona lo mismo a los 25 que a los 35, que a los 45, y tal vez sea hora de superar el miedo al monstruo y apagar la luz. ¡Qué maravilla! Veamos esta otra inquietud. Buenos días. A mi esposo le medicaron clonazepam, ¿así se pronuncia? Sí, clonazepam. Sí, 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 sí. Pero le da depresión. Se la cambiaron por trazodona y no le sirve. ¿Qué le recomendamos a Gladys? Un abrazo para Gladys. Yo le recomendaría a Gladys una muy buena evaluación. ¿Por qué? Ahorita nos hablaba Cata de esa parte del clonazepam, que son los medicamentos que también tienen una función de quitar la ansiedad, pueden ser relajantes musculares o pueden ser hipnóticos en alguna situación. Normalmente no tratamos de utilizar estos medicamentos como hipnóticos. ¿Por qué? Porque nos pueden generar una dependencia física y cambios en las sustancias de nuestro cerebro y la forma como funcionan nuestras neuronas, incluso después de 3 a 4 semanas ya de tomarlo. Entonces, aquí sería importante preguntar, ¿por qué le mandaron ese clonazepam? Si ya tenía un trastorno, si tenía un trastorno de pánico, si tenía ansiedad o si tenía alguna otra situación. Ahora, mire lo que ella dice ahí. Me lo dieron y le empezó a dar depresión. Entonces, ahí ya la duda es, al ser depresores del sistema nervioso estos medicamentos, ¿me le pudo bajar también el estado de ánimo, la atención, la concentración? ¿O es que ya de antes venía esa depresión activa o la razón por la cual tenía el insomnio? ¿Yo qué le diría a ella? Más que ponerse en hacer los cambios, sí, todavía nos faltan muchos datos para recomendarla. Porque vuelvo y pregunto, ¿por qué me le están mandando la trazodona ya? ¿Es por qué? ¿Es un proceso adaptativo? ¿Es lo que decía Cata de la higiene del sueño que tenemos que solucionar? ¿Son piernas inquietas, movimientos periódicos de las piernas, apnea del sueño, sonambulismo? Es decir, hay muchas cosas detrás del insomnio que no es simplemente tomémoslo y ya. Cuando Cata decía la señora, doña Gladys, que le causaba depresión al esposo, es cuando hablamos de efectos adversos, sí, ¿cierto? Es cuando hablamos de efectos adversos, efectos secundarios.
Cada sucede mucho si no va de la mano de su especialista, me imagino. Todo depende. Uh-huh. Es lo bonito de esto. Lo bonito de esto es que, por eso decía ahorita, no tratamos enfermedades sino personas, porque lo que a ti te hace mucho bien puede que al otro no le funcione para nada, ¿cierto? Y yo lo comparo muchas veces con el peluquero. Uno de esos, recomendar un peluquero es complicado, porque entonces tú dices, ve allí y termina con los rayos que no quería, pero a mí me quedaron divinos tragedia, y a mí me encanta y es una tragedia. Esa. Entonces, es exactamente igual, ¿cierto? Y es mirar en esta persona con sus síntomas y con los medicamentos que toma, qué es lo mejor para ella, ¿cierto? Por ejemplo, también me dicen mucho que por qué no utilizar los productos naturales para dormir. Los productos naturales se pueden utilizar para dormir, pero no para todos los tipos de sueño, y no a todo el mundo le va a funcionar de la misma manera, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, este efecto, este medicamento puede generar depresión. Hay gente que lo utilizan en depresión y le va súper bien. Hay gente que lo están utilizando para trastornos del sueño, excelente. Por eso debe haber un seguimiento de su médico. Hay gente que, por ejemplo, lo utilizan en fibromialgia y duermen como, o sea, prácticamente les solucionó la vida, ¿cierto? Y hay gente que se lo mandan y no les va tan bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Modificar la terapia. Y hay una cosa, Olguita, también ahí, y es con la dosis del medicamento, claro. ¿Cierto? Hay veces, de pronto, vetamos un medicamento que ni se podía hablar en la familia, que porque eso le cayó muy mal a alguien. Y cuando uno se pone a mirar, es que necesitábamos titularlo despacio, darlo en un horario diferente. Entonces, no es lo mismo hablar de clonazepam, por ejemplo, en gotas, tomarse 6 gotas que tomarse una pastilla de 2 miligramos, que puede ser 4 veces más las mismas 6 gotas. Entonces, es también ese concepto de poder identificar en el punto en lo que decía Catalina, la dosis que el paciente necesita, porque uno también puede buscar un efecto diferente dependiendo de la dosis. Perfecto. Ay, yo quiero hacer una así chiquita. Sí. Por ejemplo, si se lo tomaba con café, con el último cafecito de la noche, tintico café con leche, nos aumenta tanto la concentración que lo puede llevar a la depresión siendo dosis bajitas. Me le empeora el insomnio. Dios exacto. Mío. Tenemos que hablar también interacciones con medicamentos. De horario, de cronoterapia, exacto. De con la barriga llego, la barriga vacía, muchas cosas que ya les voy a preguntar. Esta última pregunta, veamos, pues en este segmento. Siendo la amitriptilina un relajante muscular, que uno de sus efectos es causar sueño, ¿también causa a largo plazo Alzheimer? Pregunta. Bueno, ahí hay una cosa, la amitriptilina es un medicamento antidepresivo y también se utiliza para otros tipos de enfermedades como dolores que son generados por inflamación de los nervios o en algunos pacientes con otros tipos de dolor. No es tanto el relajante muscular típico que utilizamos. Que alguien obviamente cuando duerme mejor, pues está menos tensionado, porque acuérdense que en las fases del sueño, hay una de las fases de sueño profundo donde hay más relajación muscular, usted puede coger a alguien y parece un muñeco de trapo. Entonces, la amitriptilina no es un relajante muscular. Ahora, la asociación con enfermedad de Alzheimer. No se ha asociado que el uso de antidepresivos de este tipo, que se llaman antidepresivos tricíclicos, nos diga que la persona puede entrar en un cuadro de demencia o un deterioro cognitivo. Si hay una cosa importante, y es que algunos efectos adversos que puede tener la amitriptilina pueden llevar a enlentecimiento en la forma de pensar, así como puedan se quedar en la boca y otras cosas. Hay algunos pacientes que les podría sentar mal, pero no para desencadenar una enfermedad de Alzheimer. Usted suspende el medicamento y vuelve a revertir el problema que el paciente pueda tener, de estar más enlentecido, pero no es un relajante muscular y no está asociado el uso de este antidepresivo con enfermedad de Alzheimer. Perfecto, seguiremos hablando en unos instantes con Catalina Jiménez, magíster en atención farmacéutica, y con el doctor Cristian Vargas, médico psiquiatra. Hoy estamos juntos aprendiendo a usar correctamente los medicamentos utilizados para dormir. Primera conclusión adelantada, jamás automedicarse como en cualquier otro medicamento, pero en estos sí que más. Regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos hablando de cómo debe ser un manejo adecuado de los medicamentos para dormir. Ejemplos de medicamentos con funciones hipnóticas, antidepresivos, trazodona, mejor dicho, este es un listado largo que más adelante se lo sigo compartiendo. Este fue el listado que el doctor Cristian nos dio incluso para hacer la explicación. Lo podemos utilizar con las preguntas para tratar de ir recordando que son diferentes y que algunos de ellos pueden cumplir otras funciones, como por ejemplo antidepresivo. Entonces hay gente que dice, pero yo no tengo problemas del sueño, ¿por qué me están mandando esto? Sí, puede ser porque tiene el efecto antidepresivo. Uh-huh. Ah, tengo ansiedad, ¿no? ¿Por qué me lo están mandando? No necesariamente es para dormir, sino para bajar el nivel de ansiedad. Entonces podemos estar migrando al cuadro si en algún momento de las preguntas que nos hagan
podemos con los pacientes mostrarles de dónde están esos medicamentos. Perfecto. Y darles ejemplos de ellos. Y no te equivocabas en que el tema es impresionante, o sea, el WhatsApp va a colapsar, literalmente. Empecemos a resolver inquietudes. Buenos días, mi mamá tiene 85 años, toma Rivotril, Mirtazapina, Clozapina y Quetiapina y Amlodipina. Losartán. Pero hay noches en que no duerme y amanece muy enferma. ¿Qué podemos decir sobre este caso? Bueno, pues lo que vemos es un caso que ha sido difícil el manejo del sueño porque tiene casi de los medicamentos que veíamos en la lista, varios de estos medicamentos. Aquí es importante hacer más preguntas, por ejemplo, las dosis, las indicaciones. Pasa algo y es que muchas veces alguien le recomendó un medicamento, después otro médico le puso otro médico le puso otro y finalmente ninguno está haciendo un efecto. Es mucho más útil uno poder tener un medicamento a una buena dosis que tener varios medicamentos en dosis chiquitas. Entonces, mi recomendación sería volver a tomar la evaluación para que reconsideren y más las interacciones farmacológicas en una persona de 85 años. Perfecto. Siguiente pregunta. Tomo quetiapina para el insomnio y escitalopram. ¿Qué decir de esa combinación? Catalina. A mí lo que más me gusta es cómo consigo una cita con ustedes, porque ya lo entendió. Que podemos ir pidiendo la cita con el doctor, vamos. Esa le estamos poniendo el teléfono. Pero mire que hay dos cosas importantes. El escitalopram es antidepresivo o modulador de ansiedad y la quetiapina puede funcionar como un medicamento hipnótico. Ahí es importante porque es posible que en la medida que mejore la ansiedad o la depresión uno pueda quitar la quetiapina, porque la quetiapina puede ser una muletica que le está ayudando a que el paciente mejore el sueño, pero ya después cuando mejore la causa de base tendremos que quitar el hipnótico también. Aquí, aquí es importante tener presente la dosis, ¿cierto? Eso. Entonces, pueda que se esté trabajando en conjunto, pueda que uno diga esto sirve para lo uno o para lo otro, pero la dosis del medicamento con que está tomando es la que nos va a decir a nosotros como profesional para qué la estamos usando. ¿Qué es muy importante? Que esté siempre vigilada, que esté siempre acompañada, porque entre menos fármacos tomemos en la vida, mejor. Ah, bueno, y la dosis adicional es a lo que dice Cata. Por ejemplo, la quetiapina, hay deliberación inmediata, es decir, que uno se la toma y el efecto es de una, pero hay otra que dura lento en el cuerpo y no da tanto sueño y el sueño se demora 5 horas después. Entonces la gente dice, me estoy tomando esta, pero el apellido que le pongan al medicamento también juega un papel importante porque hay mucha tecnología en la forma como diseñan las cápsulas o las tabletas. Claro que sí. Siguiente. Muy buenos días, soy una paciente con bipolaridad, tomo olanzapina de 5 miligramos. Sí. Quiero saber si es la indicada. Ah, tan linda. El trastorno bipolar, yo creo, no lo hemos hablado todavía acá, no. Pero es una enfermedad que puede tener bajones de depresión, pero también momentos de acelere. La olanzapina aquí cumple otras funciones. Si bien ayuda con el sueño, pero también ayuda a estabilizar el ánimo. Es importante ahí poder mirar eso, cómo ha estado el ánimo y todas estas otras cosas. No, posiblemente no se la pusieron solo para el sueño, sino para regular el estado de ánimo. De lo que podemos decir es que la olanzapina está muy bien indicada en este caso. Perfecto. Esta otra pregunta. Cordial saludo, soy enfermera hace 25 años, tengo 46 años y hace dos estoy en cita por salud ocupacional donde me mandaron esopiclona de 2 miligramos. Esta pastilla está muy agotada. ¿Qué puedo hacer para no depender de este medicamento para poder dormir y que mi cerebro descanse? Porque duermo y mi mente no descansa, tengo pesadillas. Tomé melatonina y no me sirvió. Muy bien. Esa es una de las situaciones que más nos pasa a los profesionales de salud que hacemos turno. Porque nosotros se nos descuadra mucho el sueño por tener que hacer turnos de día, sí, y turnos de noche. Y ella es enfermera. Y ella es enfermera hace muchos años. Entonces, por lo primero que deberíamos empezar antes del medicamento sería por volver a aprender a dormir. Y esto es de lo que hablamos de higiene del sueño. No es fácil, no es una cosa que yo diga, empiezo a hacerlo y mañana duermo, pero te puedo garantizar que con 40 días, que es lo que se demora uno, más o menos en adquirir un hábito, va a estar muy bien. Este medicamento, 2 miligramos, es un buen medicamento como inductor del sueño, pero a mi punto de vista es un medicamento que tú no debes utilizar por más de 4 semanas a 8 semanas máximo. O sea, no es el medicamento con el que tú te debieras quedar todo el tiempo. Ella debe consultar para buscar otras alternativas de la mano del médico. Sí, yo pienso que lo más indicado, así seamos profesionales de la salud, es buscar realmente quién sabe manejar estos problemas específicos y poder solucionar su problema específico, porque realmente salud ocupacional maneja muy bien el tema, pero en este caso necesitamos una revisión. Una cosita y adicional,
Incluso este medicamento nos ayuda mucho en las etapas agudas. Obviamente hay pacientes en los que lo necesitamos a largo plazo y todo eso, pero en esta situación sí sería muy importante la melatonina, que yo sé que hay muchas personas allá que iba yo, la famosa melatonina, claro, ¿sirve o no sirve? Claro. La melatonina no es un medicamento hipnótico, no es que tú te tomes la melatonina y caíste dormido, eso es importante. La melatonina, incluso uno la debería tomar entre las 6 de la tarde, permite regular esos ciclos que hay a nivel cerebral, también de lo que nos hablaba ahorita Catalina, de un montón de sustancias que se liberan en nuestro cerebro, porque la gente cree que la melatonina es una cosa para inducir el sueño y ya, no. Incluso se puede utilizar mucho en estas situaciones donde el horario del dormir se corrió en personas que vienen con jet lag o que vienen con otras situaciones, pero no es un medicamento que sea buen hipnótico. Es decir, no produce sueño, permite regular otra vez el ritmo sueño-vigilia del sujeto. No sé, Cata, ¿qué tiene que decir? Para que funcione necesitas completa oscuridad. Ajá. Completa oscuridad. Y hablando de oscuridad, veaba esta pregunta. Tengo un hijo de 28 años que casi no duerme en la noche, a veces le toca vendarse los ojos para ver si logra dormir. Hace muchos años tomó trazodona, pero ya no toma algún medicamento. Él es cantante, la madre de este cantante se llama Rosa, gracias por escribirnos, Rosa. ¿Qué le podemos decir? Oscuridad, ¿no? Está buscando oscuridad. Sí, hay una cosa importante ahí, lo de doña Rosa, aparte de la evaluación que hay que hacerle a su hijo para que pueda estar bien, y es lo que decía Catalina ahora. Uno a veces cree que las cosas sencillas como la temperatura, la luz, tener un colchón bueno, la almohada, no tener estímulos auditivos, que es una bobada, no doctor, eso a mí no me afecta. Pero acuérdese que en algunos momentos de la vida podemos estar más sensibles a esos estímulos. Entonces, mire qué lo está mostrando. Pues no nos tenemos que tapar los ojos para quedarnos dormidos. Pero hay alguna situación que está llevando a que él sea más susceptible a que los estímulos visuales o auditivos me lo puedan despertar. ¿Yo qué le recomendaría, doña Rosa? Lleve a su muchacho una evaluación para mirar cuál es la razón de un insomnio que no se ha podido tratar y que lleva tantos años. Una recomendación cortica para los cantantes, los artistas o los que nos gusta hacer música, y es no hacer música antes, una hora antes de dormir. ¿Por qué? Porque nos pasa lo mismo que con los que jugaba Tetris, que uno se queda, se acuesta y sigue jugando Tetris en la cabeza. Claro. Nos quedamos con el sonido en la cabeza, nos quedamos repitiendo las notas en la cabeza, y esa excitabilidad en ese momento evita que uno pueda conciliar sueños profundos. Muy bien, seguiremos hablando con estos dos especialistas sobre el uso adecuado que debemos hacer de los medicamentos para dormir. Ese es nuestro tema hoy en Sana que Sana. Ya regresamos. Y dedicaremos estos minutos finales de Sana que Sana hablando de los medicamentos para dormir, respondiendo inquietudes. Para eso estamos y esto está lleno, veamos. Mi mamá toma lorazepam 2 miligramos hace 10 años, si no se la toma no duerme. Antes pasaba hasta 2 o 3 días sin dormir. ¿Qué contraindicación puede tener esto con pasar el tiempo? Esta droga fue recetada por el médico. El lorazepam tiene el objetivo también de bajar la ansiedad, pero tiene un problema. En la medida que yo lo voy tomando, puedo necesitar aumentar la dosis para tener el mismo efecto. Y si la suspendo abruptamente, me puede generar síntomas de abstinencia, taquicardia, alucinaciones. Lo recomendable es, si lo van a suspender, que sea con el médico a bordo. Y si se pudiera, la posibilidad de cambiar a otro medicamento que no pueda tener efectos a largo plazo, porque también se ha visto en algunas personas que puede favorecer la aparición de demencia o algunos problemas en la atención y en la concentración. En algunas situaciones, y es lo que yo le digo siempre a los estudiantes, el lorazepam como hipnótico no lo mande solo, mándelo como una muleta para bajar la ansiedad mientras usted la va solucionando, porque si no el paciente se le queda pegado. Entonces mi recomendación es ahí, no la suspenda abruptamente, consulte nuevamente al médico para que él mire si puede hacer cambio o no. Aquí hay una cosita importante que dice Cristian y es, casi que todos, por no decir que todos los medicamentos que se utilizan para dormir deben suspenderse de manera gradual. No son fármacos para suspender hoy. Yo y diría ya que todos. No. Todos tienen que suspenderse de manera muy gradual. ¿Listo? Y es fácil, realmente es fácil hacerlo. Pero créanme que usted se va a sentir que está necesitando el fármaco si no lo hace de manera gradual. Que no sea abruptamente jamás. Perfecto. Otra pregunta. Mi pregunta es, buena pregunta, la hidroxicina, ¿para qué sirve? Desde Guatapé nos pregunta doña Elvia, y es que son medicamentos que son para otros asuntos, pero ustedes ya lo nombraban, que finalmente también inducen el sueño, Cata. Sí, la hidroxicina es un medicamento que yo personalmente quiero mucho, es un medicamento muy noble, con pocos efectos secundarios, que es buenísimo para las alergias, pero da un sueño maravilloso. Entonces, en caso de que requiramos dormir un poco el paciente, incluso en el hospitalario lo utilizamos como para inducir solamente el sueño, lo utilizamos. Una última pregunta porque se nos acabó el tiempo.
Soy una mujer de 55 años, hace 15 días me estoy despertando a las 2 de la mañana como un reloj, no puedo volver a conciliar el sueño. ¿Qué me aconsejan? Tomo medicamento para la tiroides. Medio minuto para responderle. Medio minuto. Tenemos que poder fortalecer acá la higiene del sueño. Si me despierto en la noche, no miro reloj, no voy a cuantificar cuánto tiempo, no me voy a ir a la cama si no tengo sueño, solo voy a utilizar la cama para dormir. Es decir, que para estudiar, que para hacer otras cosas. Voy a garantizar que todo mi ambiente de la habitación tenga buena temperatura, no tenga sonidos, nada de estas cosas. Evito el uso de cafeína, evito el uso de teína y muchas otras cosas que a algunas personas, no a todo el mundo, les puede disparar mucho más la ansiedad y generar insomnio. Si esto no mejora, y hacer una actividad física en el día, sí, para que si yo esté muy tempranito, activo, en la noche también pueda bajar. Si estas cosas básicas no funcionan, yo le recomendaría que consultara para mirar a ver si hay alguna otra causa secundaria del insomnio. Importante también revisar en cuánto tiene la TSH, la L3, L4, porque sí, podemos ver de pronto, puede ser el caso de que ya no requiera el medicamento, deba bajar la dosis de levotiroxina. Y la tiroides está controlada. Porque no, si no se controla, también vamos a tener problemas con conclusión, Cata, de 15 segundos para irnos sobre medicamentos para el sueño. Muy buenos, muy efectivos, muy seguros si están bien acompañados de un profesional de la salud. No automedicarse y no suspenderlos abruptamente, que va de la mano de la automedicación. A Cristian Vargas, médico psiquiatra, Catalina Jiménez, magíster en atención farmacéutica. Es rico haber conversado con ustedes este ratico. Gracias, Olga, por la invitación. Y feliz noche, ¿no? No, todavía no. Buena noche. Buena noche para nuestros televidentes. Hoy vamos que aprendan a dormir muy bien, eso sí lo sabemos. Que aprendan bastante con estos programas para que sepan manejar esos problemas de insomnio de la manera adecuada, de la mano de los expertos. Nos despedimos. A ustedes, gracias por su compañía. Mañana es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama. Obviamente, ese será nuestro tema en Sana que Sana, haciendo mucho énfasis en el autoexamen. Mañana nos vemos. Feliz resto de jueves para todos. Chao.